Hola, mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen compartiéndoles otro video. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un testimonio maravilloso de una planta milagrosa que tengo, mis amiguitas, aquí en mi jardín. Y yo sé que muchas de ustedes la tienen también y la conocen, y tal vez muchas de ustedes están padeciendo de estos problemas que les voy a mencionar. Esta es una planta, yo le llamo la planta milagrosa porque ayuda para tumores. Para personas que tengan algún, que digan que ay, que le salió una bolita en un brazo, que le salió en el cuello, que le salió en cualquier parte de su cuerpo que le haya salido, que sienta usted una alteración de sus células, hay una bolita, aplíquese un parche de la planta milagrosa y esto le va a ayudar. Si tiene usted problemas de dolores, mire, mi hermana que me está visitando, ustedes la conocen. A mi hermana es la que sale en el video donde les enseña a preparar el shampoo que les ayuda para oscurecer la cana. Esa es mi hermanita. Ella es una persona mayor y muy sana, pero pues aunque uno aparentemente está muy sano, ya cuando es mayor empieza a sentir los efectos de la edad. No falta que le resulte a uno que un dolorcito que me da en una pierna, que mi estómago se me inflama, que siento el colon irritado, que, bueno, hay muchos problemas que uno comienza a sentir, muchos malestares que comienza a sentir con la edad. Entonces, cuando mi hermana llegó, cuando me la traje, me dijo, ¿sabes que tengo un dolor que me da aquí en una pierna? Y me sube para acá, para la espalda, y que luego me da en los brazos, que son dolores como sintiera como una quemada, como un ardor, dice. Y también siento cuando como que mi estómago se me inflama y voy al baño y siento muy irritado mi colon. Entonces le dije, ¿sabes qué? Aquí tengo esta planta. Le platiqué todos los beneficios de la planta, todos los testimonios que he tenido, incluso de personas que tenían tumores y que se les ha extraído el tumor, se han recuperado. Tengo una amiga que tenía un tumor en un glúteo que ya no se podía sentar. Y se aplicó, así machucó las hojas, se puso una plasta y con eso se le quitó. Con dos veces que se le aplicó, con eso dice que le empezó. El segundo día dice que lo miró más grande, que ya no se podía sentar, pero el segundo día ya le reventó y nomás con eso tuvo. Así es de que ese es un testimonio de este tumor. Otro señor le iban a amputar su pierna también. Con dos veces que se la pusieron también le explotó y se curó. Bueno, mi hermana no tiene esos problemas tan graves, pero sí esos problemitas que le mencioné, de que sus dolorcitos y que su colon inflamado y que irritación. Bueno, le dije, ¿sabes qué? Esta hierba es muy buena. Empezó a hacerse sus tés, sus infusiones. Se lo tomó por 10 días la infusión de la hierba y ahora dice que se siente bien, que se le desaparecieron los dolores. Así es de que se las voy a enseñar, mis amiguitas, esta maravillosa planta, porque yo sé que usted la conoce y la tiene en su casita. Déjeme ir por acá la tengo, mis amiguitas. Mire, como puede ver, andamos limpiando aquí mi terreno porque había mucha hierba. Seguimos trabajando, así es de que al rato va a estar más limpio, más bonito. Miren, aquí está la hierba mora. Usted la conoce, de seguro que la tiene en su jardín. Es esta que da así, mire, que tiene estas bolitas así como tomatito negro. Esa es la hierba mora. Se la puede tomar en infusión. Mi hermana se la tomó por 10 días, se le desaparecieron las molestias. Y para tumores, cualquier tumor que usted tenga, cualquier bolita donde en cualquier parte de su cuerpo que la tenga, agarre las hojas, machúquelas y póngase, las aplíquese ahí la plastita, ¿ok? De la hierba.
y eso le va a ayudar muchísimo, mis amiguitas. Esto es algo, como les digo, yo tengo testimonios maravillosos y lo he comprobado personalmente. Así es de que, mis amiguitas, les comparto este video. Espero que les beneficie. Si les gustan mis videos, no se les olvide suscribirse a mi canal, ¿ok? Darles like y compartirlo con sus amigos, porque yo seguiré compartiéndoles videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.